El amistoso González, ¿sabes para lo que vale? Para que futbolistas que habitualmente no están en el campo le digan al entrenador: ¡pom, pom! ¡Yo estoy aquí! Y seguro que además vemos, Manolo, variantes tácticas que luego los entrenadores usarán en los partidos oficiales. Hoy jugará Alemania, que será el rival de la selección argentina. Paquito, ¿tú qué opinas de este equipo local? Aquí estamos de nuevo. Comienza la pretemporada y este equipo lo va a dar todo en el campo para ser el campeón en la nueva campaña. Y el colegiado que va a pitar el partido de hoy es Manuel Ruiz Barbosa. Conseguir entradas para este partido ha sido casi misión imposible, pero estamos dentro y el encuentro comienza ante una gran expectación. Le sale al paso para intentar robar. Biglia. Mascherano. Zabaleta. Argentina busca el gol. Higuaín controla el balón. Prueba fortuna. El árbitro dice que hay que sacar desde la esquina. Se sale con la suya. Reacciona bien. Con esa entrada y se hace con el balón. La jugada tiene mucho peligro. ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! Higuaín controla el balón. La jugada lleva peligro. Se la quita de los pies, pero no consigue. ¡Qué gran ocasión! Manifiesta, Manolo, manifiesta. Oportunidad de oro. ¡Qué buena oportunidad! ¡Gol, gol, 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 gol! Ha
demostrado atesorar mucha sangre fría y un excelente toque de pelota. Justo por la esquina inferior, es más difícil de lo que parece. Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo. Un ejemplo perfecto de lo que siempre he dicho. No hace falta tirar un trayazo para convertir un disparo. Basta con colocar bien el balón. Allá vamos, 1-0 de momento. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. ¡Qué dirá con el cuero! ¡Klose! ¡Es Vasteiger! ¡Ozil! El centro va a llegar al área. El defensa estaba muy... ¡Klose! ¡Han cortado! ¡Uy, qué cerquita! ¡Lam! ¡Es Vasteiger! Esto es calidad, esto es fútbol, esto es jugar, esto es un centrocampista. Es uno de los mejores asistentes de la competición. Sensacional a la hora de devolver. La jugada tiene mucho peligro. ¡Qué rápido ejecutó! Una ocasión perdida, cuéntanos, Antonio. Han perdido esa ocasión porque el querido, queridísimo juez de línea estaba muy serio en este partido. ¡No se le escapa una! Pierde la posición y el balón queda suelto. No ha podido salir. Klose. Más interceptado en el centro del campo. El balón queda suelto, lo pierde. Pérez. Están presionando. Boateng. Müller. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Lavezzi. Argentina acecha la meta rival. Posesión para Ozil. ¿Qué dirá con el cuero? Müller. Ahora veremos si el colegiado tenía o no razón en línea. Ha levantado la bandera, Ruiz. Yo creo que no se equivoca y no es fácil tener un ojo en el jugador y otro en el balón. Müller. Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. ¡Esto promete! Ese disparo llevaba veneno, pero el guardameta ha conseguido atajarlo. Lam. Es Vasteiger. Qué gran ocasión para buscar la contra. Biglia. Pérez. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa.
Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Esto está siendo digno de ver, Paco, con dos equipos buscando la portería contraria. Sí, Manolo, hay ocasiones para unos y para otros. A ver cómo acaba esto. Alemania se adelantó en la primera parte, pero aún quedan 45 minutos completos en lo que puede pasar de todo. Jóvenes. Balón dividido y en tierra de nadie. De Michelis. Lo va a volver a intentar ante una defensa que hace agua. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. Pelota para Özil. Pérez. Ni al técnico ni a nosotros nos gustaba lo que se veía en el campo. Vamos a ver con la reciente incorporación si el equipo mejora, Ruiz. Hombre, con el partido perdido, Manolo, no te quedan muchas más opciones que... ¡Cuidadín, cuidadín! Este futbolista no perdona desde dentro. Puede llevar peligro. Los argentinos asumen posiciones defensivas. Se la quita de encima. Con la pelota, el Ford mete la pierna y se lleva el balón. En cuanto al árbitro pite, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda saltará al terreno de juego. Gago, el jefecito con la pelota. Higuaín controla el balón. Se escapa del defensa. ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Uy! ¡Qué cerquita! ¡Close! No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Higuaín controla el balón. El árbitro hace sonar su silbato. Amonestación para el jugador alemán. Y suerte que solo ha sido amarilla, Manolo. Y le ha mostrado una tarjeta amarilla atrasada, ¿eh? Es que antes hizo una entrada fea y ahora lo lamenta. El cronómetro no perdona y el técnico se encomienda a este cambio para intentar cambiar el rumbo del partido. ¿Te acuerdas de la fábula de la liebre y la tortuga, Manolo? El equipo está pagando ahora esa relajación. ¡Leo Messi! Esa jugada... prometía mucho más, Paco. El envío merecía mejor remate de cabeza, Manolo, pero no apuntó bien. Ahí vemos cómo cambia la posesión. Cross.
Pérez. Ahí tiene la ocasión de mandar un centro. El colegiado déjase. La jugada tiene mucho peligro. Directo a puerta. Apenas quedan unos minutos del partido y aún está todo por decidir. Klos se deja atrás a su marcador. Pérez. Y ahora Kun Agüero. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto el árbitro toque su silbato. Ojo con este córner que va a sacar la selección argentina. Me parece, Ruiz, que la decisión no se va a hacer esperar. Van a sacar a otro tío de arriba. Sí, sí, sí. La situación comienza a volverse desesperada. Solo hay que ver la banda llena de delanteros. ¡Va por el partido, Manuel! Balón para el rival. No han sabido aprovechar el córner. ¡Gago! Quedan dos minutos para que finalice el partido. No quieren dejar pasar el cuero. Pas interceptado en el centro del campo. El colegiado comunica al cuarto árbitro el tiempo añadido. Y al final van a ser 5 minutos más de juego, Manolo. Müller. El rival la pelea y se hace con el esférico. Messi. ¡Qué jugada se ha inventado el chaval! Casi consigue arrebatársela. Klose. Özil. El árbitro señala el final del encuentro que termina con 1-0. El equipo ha hecho gala de un rendimiento excelente. Y tanto la defensa, que ha brillado a un nivel excelente, como el resto del equipo, que no ha encajado ningún gol. Saludos cordiales y hasta la próxima.